muy básica para analizar acá. Primero es, como dicen ustedes, hay las dietas con los nombres más mágicos del mundo, sí. La cebolla del apio, la del astronauta, la de la zona. Pongan dieta y le va a aparecer un montón de cosas abajo. Y siempre prometen ciertas cosas. Un objetivo en una cantidad de tiempo. Baje 10 kilos en 20 días. Para todos es lo mismo. Para hombre, para mujer, no importa el peso, no importa nada. Para todos es lo mismo, tienen casi todos el mismo objetivo. Muchos kilos en una poca cantidad de tiempo. Segundo, lo que hacen es que por lo general restringen o grandes grupos de alimentos o muchas calorías. Si yo vos te doy para que consumas durante 20 días solamente manzana y tomate, obviamente que vas a bajar de peso. Pero estoy dejando de lado un montón de otras cosas, tu ritmo de vida, tu edad, tu altura, tus patologías que puedas tener o no, tus gustos, ¿sí? Y siempre son seguidas por una horda de famosos gigantes que a todos le dieron resultados, menos a uno. Claro. O sea, uno por menos le da resultados. Y lo otro, la pregunta que me estabas haciendo, ¿funcionan? Funcionan, sí, funcionan. El tema y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué pasa después? Pasa lo que le pasó a Nazarena. Primero, lo que yo voy a sufrir durante ese tiempo. ¿Por qué la gente se somete a ese sufrimiento? Y porque me promete resultados geniales en un corto periodo de tiempo. Entonces, bueno, me como los 20 días que cierro la boca, pero mirá qué divina que estoy. Entonces, funcionar funciona. ¿Qué es lo que pasa después? Te hartás, te pones porque los días esos la pasaste horrible, volvés a probar con otra dieta y decís, no funciona nada, mi cuerpo no funciona nada. Lo que sí funciona, o sea, bueno, lo que decimos del siempre el efecto rebote cuando se hacen este tipo de dietas, eso es lo más peligroso y es lo feo en realidad y lo que nos cansa y nos frustra. ¿Qué es lo que sí funciona? Lo que sí funciona es que la gente se informe, que uno aprenda a comer, que uno sepa por qué tiene que empezar a comer bien y que uno vaya modificando sus hábitos. Si no hay información y no hay un cambio de hábitos, la dieta te va a funcionar mientras dura la dieta. Y este tipo de dietas que son tan restrictivas no se pueden llevar a cabo todo el tiempo ni como estilo de vida porque lógicamente es insostenible. O sea, entonces, puede ser contraproducente inclusive. También puede llegar a ser contraproducente, sí, por supuesto que sí. Sí, porque estoy restringiendo una gran cantidad de alimentos que cumplen su función en el organismo. Entonces, por supuesto que nos puede llevar a alguna enfermedad, sí. ¿Y qué sería lo aconsejable entonces para bajar de peso? Lo aconsejable es aprender qué función cumple cada alimento en mi cuerpo y por qué los tengo que consumir. Hacer una dieta variada, modificar los hábitos, ¿sí? Esto de que, no, yo no desayuno porque no me gusta desayunar. Ajá, ¿y en la oficina qué haces? Y en la oficina siempre hay bizcochos. Y claro, si vos venís ya arrastrando hambre, lo primero que vas a hacer es comer lo menos saludable. Entender por qué tenemos que modificar nuestros hábitos. Y digo lo del desayuno como ejemplo, no es algo que sea obligatorio. ¿Por qué hay que modificar el hábito, hacer la prueba y ver que quizás tenés los resultados en forma mucho más lenta, pero sí van a ser muchísimo más duraderos? Eso es lo que de verdad funciona y no esto de estar, hago dieta, dejo la dieta, engordo, en el círculo vicioso que se suele desarrollar con esto. Y es muy característico de las mujeres nacidas en los 50, 60 y 70 que han sido criadas a base de... Sí. El único, salvo, bueno... Van cambiando con el tiempo. Es como que el círculo vicioso está siempre. La única forma de mantenerme delgado y saludable, que delgado no quiere decir siempre saludable, es hago la dieta, bueno, subo un poco, vuelvo a la dieta. Siempre se encuentra este comportamiento. Licenciada, y también he visto muchas chicas jóvenes que hacen como un... Ellos dicen resetear el cuerpo, que son como 3 días de consumir nada más jugos y demás, porque le funciona como para agilizar el metabolismo. ¿Esto sirve también? Bueno, ese también es otro mecanismo que proponen por lo general las dietas. Es bajar, hacerte la dieta 30 días y después cada 6 meses la haces 5 o 6 días como para mantenerte. Funciona porque voy a estar restringiendo, no va a haber un descenso de kilos grande. Sí puede ser que se haga por otro tema, por el tema del ayuno o por algo así, pero... Yo te diría que no funciona.
A propósito del tema de los años, usted decía es muy característico de las personas que nacieron en los 70 o en los 50, 60. Bueno, la Serena desde los 70 tiene 40 y pico de años. Ella ha dicho que a medida que pasa el tiempo le cuesta más. También eso es cierto, ¿no? Con más edad es más difícil lograr el objetivo. Sí, eso es absolutamente cierto. El metabolismo cada vez se va lenteciendo porque va envejeciendo el cuerpo. Entonces cada vez trabaja de forma más lenta. Y, iba a decir otra cosa más, no importa, me olvidé. Sí, sucede eso, esto iba a decir. Y en las mujeres nos sucede mucho más por nuestras maravillosas hormonas. Claro. Y el tema de la menopausia. Una vez que atravesamos esa etapa es más difícil. No es imposible, tengo resultados en todas las edades cuando vienen en busca de ese objetivo, pero a las mujeres nos es un poquito más difícil. Pero las nutricionistas, digo las porque no conozco varones, ¿hay varones nutricionistas? Sí, ¿no? Cada vez más, por suerte, así que sí. Bueno, los nutricionistas dan dietas también. Sí, es que, a ver, por dieta se entiende cualquier modo de alimentación, ¿sí? Pasa que nosotros lo tenemos asociado a esto de hacer dieta un periodo de tiempo corto, la dejo y el objetivo siempre es bajar de peso. No, una persona vegetariana tiene su dieta, todos tenemos nuestra dieta, esté bien hecha o mal hecha, pero es la forma de alimentarse. Sí, prescribimos planes, prescribimos porciones, selecciones de alimentos, ideas de menú. No es una combinación mágica de alimentos, sino que se basa en esto de los requerimientos de cada uno, los gustos, los hábitos, el ritmo de vida, todo esto que hacemos, que remarcamos siempre. Y lo último, licenciada, si una persona aumentó 4 o 5 kilos durante el año y quiere ponerse ese vestido que se puso el año pasado para una recepción, una colación, un casamiento, un cumpleaños, vestido o traje o lo que sea, usted le dice, ¿podés ponértelo? ¿Vas a bajar eso para diciembre o agrandar el vestido? Mira, hay diferentes casos. A ver, esto lo vamos, deberíamos hablarlo a voz de récord. Hay diferentes casos, uno evalúa el paciente, cómo se encuentra psicológicamente, hace así una anamnesis, le decimos a nosotros, un paneo general, y vemos. Si por ahí te piden, mira, es una emergencia que yo necesito, ok, podemos hacerlo, sí se puede hacer. Ten en cuenta que terminás de ponerte el vestido y vas a volver a engordar porque no modificaste nada de lo que estás haciendo mal. O sea, siempre es volver a ese punto de inicio. Como una emergencia se puede hacer, pero no lo vas a poder hacer eternamente y no te va a funcionar siempre. Entonces, la onda es convencer al paciente de que el cambio va por otro lugar y de que el objetivo no es una fiesta. No, el objetivo es un estado de salud bueno. Entonces, siempre hacer mucho hincapié en eso.